En el Océano Atlántico Norte, el infame Triángulo de las Bermudas hace que personas, barcos y aviones se desvanezcan en el aire. Algunos expertos culpan a las malas condiciones climáticas. Otros están convencidos de que las razones son el tráfico congestionado de la zona y el error humano. Muchos creen en teorías conspirativas, alienígenas, la ciudad perdida de la Atlántida o incluso un enorme meteorito que descansa en el fondo del mar. También están los que niegan que haya algo inusual en el triángulo, y sin embargo el misterio perdura en el tiempo. Pero pocos saben que el Océano Atlántico Sur tiene su propio enigma. Bueno, no el océano en sí, sino un sector del espacio por encima de esta zona. Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas del Espacio o la Anomalía del Atlántico Sur. Ahí la protección de la Tierra contra la radiación solar es mucho más débil que en cualquier otro lugar. Cuando las naves espaciales llegan a este punto, sufren todo tipo de problemas serios. Por ejemplo, su equipo puede fallar o descomponerse repentinamente. Cuando en julio de 2020 la NASA se propuso a lanzar el rover Perseverance de 2.500 millones de dólares, los ingenieros tuvieron que trabajar duro para evitar el Triángulo de las Bermudas espacial. De otra forma, podría haber causado estragos fácilmente a la nave espacial que se dirigía a Marte. Esta extraña región se extiende desde Zimbabue hasta Chile. La anomalía en sí parece estar conectada con uno de los dos cinturones de radiación de Van Allen. Se trata de zonas de una intensa radiación proveniente de los vientos solares. Las partículas cargadas son capturadas por el campo magnético de la Tierra y forman dos anillos que abarcan entre los 500 y los 58.000 kilómetros por encima de la superficie. El cinturón interior de Van Allen se compone mayormente de protones y el exterior de electrones. Al atrapar las partículas, los dos cinturones protegen a nuestro planeta y a ti de la radiación solar. La anomalía del Atlántico Sur se ubica en la región donde el cinturón interior de Van Allen se aproxima a la superficie terrestre. En este lugar el campo magnético es especialmente débil. Nada evita que los rayos cósmicos alcancen los 200 kilómetros por encima de la superficie. Mientras más radiación solar haya, más partículas de alta energía se acumularán encima del Atlántico Sur. El problema es que este cúmulo de radiación se acerca tanto a nosotros que muchos satélites tienen que atravesarlo en el curso de sus órbitas. Ahí son bombardeados por protones. 3.000 impactos por centímetro cuadrado cada segundo. No es sorpresa que esto afecte todos los sistemas electrónicos de los satélites. Por ejemplo, el telescopio Hubble pasa por el Triángulo de las Bermudas espacial más de 10 veces al día y no puede recolectar información cuando se encuentra en ese punto. Si el equipamiento no entra en modo seguro, todos los sistemas pueden llegar a fallar. Además, mientras más complejos son los aparatos, más problemas aparecen en la zona de la anomalía del Atlántico Sur y más costosos resultan los daños. La nave espacial SpaceX CRS-1 Dragon estuvo a punto de perder el control en octubre de 2012. Estando unida a la Estación Espacial Internacional, experimentó serios problemas mientras atravesaba la anomalía magnética. Afortunadamente, esos problemas se resolvieron en poco tiempo. En marzo de 2016, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial perdió el contacto con el satélite Hitomi. Fue enviado alrededor de un mes a estudiar procesos que tenían lugar en el universo. Más tarde se descubrió que se había desmantelado y estrellado contra la Tierra. Uno de los sensores de movimiento percibió que el satélite estaba rotando, cuando en realidad se encontraba estable. Como el sistema de control intentó evitar los giros indeseados e inexistentes, el satélite se desarmó. Este accidente costó casi 280 millones de dólares y 3 años de preparación. Pero regresemos al campo magnético terrestre. ¿Por qué es más débil sobre el Océano Atlántico Sur? Lejos de ser una esfera perfecta, nuestro planeta está achatado en los polos. Si midieras el diámetro de la Tierra en el ecuador, sería 43 kilómetros más ancho que el diámetro que pasa por los polos. En las partes donde hay un achatamiento, las partículas cargadas del espacio pueden acercarse a la superficie de nuestro planeta. El campo magnético se crea cuando los metales líquidos fluyen en el núcleo interno de la Tierra. Esto produce corrientes eléctricas, por un lado, y los polos norte y sur por el otro. Pero esos polos no son constantes. El campo magnético de nuestro planeta cambia todo el tiempo. A veces se debilita y en otras ocasiones se hace más fuerte. En este momento el campo magnético de la Tierra está debilitándose. Este proceso comenzó hace más de 1000 años. Los científicos no descartan que algún día los polos de la Tierra se inviertan. Si eso sucede, el polo norte se transformará en el polo sur y viceversa. Este fenómeno ha ocurrido varias veces en la historia de nuestro planeta. La última vez fue hace unos 780.000 años. Lo cierto es que los expertos no están seguros de que se acerque otra inversión. Después de todo, no se trata de un cambio instantáneo. De hecho, este largo proceso puede revertirse instantáneamente. Algo así sucedió hace 40.000 años. En aquel entonces, la Tierra estuvo a punto de trasladar su polo norte al sur, pero este agitado evento resultó no ser permanente. Mientras los científicos se proponían averiguar cuándo apareció la anomalía del Atlántico Sur, realizaron un curioso hallazgo geológico. Gracias a eso lograron determinar cómo se veía el campo magnético de la Tierra hace miles de años. Los Bantú fueron una antigua tribu africana que vivió hace unos 1000 años en el valle del río Limpopo. Actualmente esta zona se encuentra dentro de la anomalía del Atlántico Sur. Ellos tenían un ritual muy peculiar. Durante las sequías quemaban sus propias chozas de arcilla con la esperanza de que este sacrificio les trajera lluvias. Cuando la arcilla se quemaba a altas temperaturas, los minerales magnéticos en ella se alineaban con el campo magnético terrestre. Por eso, una vez que la sustancia se enfriaba, los minerales señalaban el patrón del campo magnético de nuestro planeta. Eso ayudó a los científicos a descubrir que el proceso de debilitamiento de la magnetosfera comenzó hace mucho tiempo. Los patrones de la arcilla incluso detallaban algunos periodos en que el proceso era particularmente activo. Del 400 al 450 después de Cristo, del 700 al 750 después de Cristo y del 1225 al 1550 después de Cristo. Mejor aún, los científicos hallaron una explicación probable para el misterio del Triángulo de las Bermudas espacial. Notaron que había algo inusual en el límite entre el manto de silicato del planeta y el núcleo externo líquido de hierro y níquel. Este lugar se encuentra a casi 3.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra y se trata de una región de roca súper densa. Algunos expertos afirman que podrían tener decenas de millones de años de antigüedad y una extensión de miles de kilómetros. No está completamente claro cómo es que la roca, incluso una tan grande, podría interferir con el campo magnético de todo el planeta. Tal vez sea porque se encuentra justo entre el núcleo externo hirviente y el manto, que es mucho más frío y rígido. Tal vez la roca interfiere con la capa de hierro. Y el hierro es precisamente lo que ayuda a formar el campo magnético de nuestro planeta. Por alguna razón, exactamente debajo de África, el campo está alterado. Es probable que eso produzca la anomalía que afecta a los objetos espaciales. Al principio, los científicos creyeron que ese hallazgo era señal de que el campo magnético estaba a punto de invertirse nuevamente. Si eso fuera claro, nuestro planeta pasaría por varios eventos catastróficos. Los continentes podrían trasladarse en diferentes direcciones, se desatarían terribles terremotos, muchas especies desaparecerían y seríamos testigos de cambios climáticos. Afortunadamente no hay evidencia que sostenga que las consecuencias de la inversión de los polos sean tan malas. Es más, bien podría no suceder. Después de más investigación quedó claro que el Triángulo de las Bermudas espacial no es señal de una inversión magnética inminente. Es más probable que los eventos que tienen lugar debajo del continente sean parte de un patrón a una escala mayor. Pero la anomalía del Atlántico Sur es aterradora por derecho propio. Si sigue creciendo, traerá problemas no solo en el espacio, sino también en la Tierra. Las computadoras y otros dispositivos electrónicos presentarían problemas o simplemente dejarían de funcionar. Ahora mismo la radiación es menos intensa en las capas inferiores que en las capas superiores de la anomalía. Pero a lo largo de los últimos 150 años, el campo magnético de la región perdió más del 15% de su fuerza. Eso no quiere decir que la Tierra se volverá vulnerable a la radiación solar en el futuro cercano. Los expertos están seguros de que esto no sucederá por lo menos durante otros 1.000 millones de años. Además, siempre existió algún tipo de campo magnético durante las épocas de la inversión de los polos, aunque eran más débiles y complicados que la versión moderna.